En otra oportunidad, iniciamos una conversación con Edgar de Ramón Quilograno. Lo retomamos de nuevo, aprovechando su permanencia en Chile, lo capturamos para conversar con ustedes. Edgar de Ramón, autor del proyecto de creación de la Universidad de Chile en Chillán, eso ocurrió el año 1966, con el propósito de darle nuevas posibilidades de educación universitaria a la juventud que se iba de nuestra tierra. Fue abanderado de esa idea con el alcalde de entonces, el doctor Abel Carpa Vallejos, el diputado Waldo Basso Carvajal, el intendente Roberto Casanova, el presidente de la Cámara de Comercio, Gilberto Parada, y otros distinguidos ciudadanos de Chillán. Como periodista, Edgar de Ramón estimuló desde el diario La Discusión, de la cual fue su director durante mucho tiempo, todas las actividades culturales y artísticas de la ciudad. Aquí ahora, aprovechando que tenemos a Edgar de Ramón, de nuevo lo invitamos a que hagamos recuerdos y que nos ilustre de cosas que nosotros ignoramos. Gracias, Ciro. La verdad es que para mí Chillán ha sido siempre una ciudad admirable y muy querida. Lamentamos muchísimo un día haber partido involuntariamente de Chillán y para radicarnos en ese entonces en Alemania. Pero Chillán en verdad es una de las ciudades más ilustres de Chile en materia cultural. Más ilustres de Chile en materia cultural. Allí están la sociedad musical Santa Cecilia, tan alta que agrupa a los artistas plásticos, que han cumplido una labor realmente admirable al servicio de la cultura y del arte en Chillán. No es casual, Ciro, no es casual que de Chillán sean Claudio Arrau, Arturo Pacheco Altamirano, Marta Brunet, Violeta Parra, al lado de Chillán, la San Carlina, la señora Noemí Muñoz de Beja, que fue una notable inspiradora de las juventudes artísticas de su tiempo, Marta Colby, don Darío Brunet, don Otto Schaeffer, que fue un impulsor extraordinario y admirable de todas las actividades musicales de Chillán. Allí estaba también don Gumercindo Yarzo, que siempre se le recuerda como un profesor notable de artes plásticas en el liceo. Don Jorge Chávez Dailé, otro pintor grande. ¿Cómo olvidar a Enrique Gajardo cuando contigo, Ciro, precisamente contigo, impulsaron radiodifusión cultural y después el Instituto de Cultura con obras de teatro que en ese tiempo estaban en la vanguardia mundial? Y cómo olvidar también estos años vividos allí por este hijo notable de Evo Gonzalo Rojas, que también es un hijo maravilloso de Chillán. Gonzalo llegó en 1994 a radicarse definitivamente en Chillán. Pasamos muchos años juntos en algunas ciudades alemanas con Gonzalo Rojas, ese tremendo poeta, una de las voces más grandes del aula hispana, que se nos fue hace pocos meses. Ya había recibido el premio Reina Sofía, el premio Octavio Paz, el premio Cervantes de España, el premio José Hernández de Argentina. Solo le faltó el premio Nobel y ya estaban siendo traducidas sus obras al sueco. Es decir, con Gonzalo Rojas se va una de las más grandes figuras del aula hispana, decimos, y su partida ha sido pues sentida profundamente por todos los que fuimos admiradoras
de su obra notable. Está en las nuevas generaciones que tanto estaba haciendo por Chillán. Están Alejandro Víctor, Luis Guzmán, Fidel Torres, y tu labor, Ciro, que tú eres Premio Municipal de Arte en Chillán, que todos recordamos esos esfuerzos maravillosos de una ciudad llamada a ser, estar en la vanguardia cultural chilena. Estamos conversando con Edgar Perramón. Nos está regalando con su experiencia, con su conocimiento. Una referencia final respecto de un amigo, entrañable amigo, que falleció recientemente. Un hombre vinculado también particularmente a la masonería, a la cual perteneció desde muy joven hasta los últimos días de su vida. Edgar Perramón Quilodrán falleció hace una semana y poco más en Venezuela. Fue su muerte sorpresiva porque no pensábamos, no sabíamos que estuviera delicado de salud. Sin embargo, así ocurrió y falleció en ese país que lo acogió durante muchos años y donde formó su familia. Se casó y fue padre de una niña que a su vez le dio un nieto. Ese entrañable amigo es una figura también que se recuerda en la masonería, por eso estamos haciendo esta referencia a él. Un recuerdo de Edgar Perramón Quilodrán. Sumo a este elogio fúnebre en recuerdo de mi amigo Edgar Perramón Quilodrán, Premio Nacional de Periodismo Chileno 1972, y que hizo su vida masónica de muchos decenios en Venezuela. Él alcanzó el grado 33º en el Supremo Consejo de Venezuela y fue representante de la Gran Logia de Chile ante la Gran Logia en Caracas. Era un hombre muy interesado en la historia de la masonería. Cuando venía a Chile, él defendía la posición de quienes sostienen que Francisco de Miranda era masón, y ante el argumento de que no existía un documento que lo acreditase, él decía que de ese mismo modo entonces debíamos negar la existencia de Sócrates porque no había un certificado de nacimiento a él. Edgar Perramón era un gran admirador de la obra de Simón Bolívar, era un hombre interesado en la justicia social, siempre se vinculó a grupos con estas inquietudes y tenía una bondad de alma y una generosidad enorme. Cuando venía a Chile manifestaba su preocupación respecto al futuro que podía tener la revista Archivo Masónico, que no tenía financiamiento. Y le decíamos que al igual que él, siempre trabajábamos con el corazón y confiando en que de alguna manera todo iba a salir bien y íbamos a salir adelante. Me dolió mucho la noticia de su muerte porque él, fruto de su valor, no quiso que nadie supiera que estaba enfermo. Murió acompañado a su familia, a quienes amó, a su nieto que llegó a alegrar los últimos años de su vida, y con su hija y su esposa. A la distancia, un cariño enorme a los amigos de Venezuela, y lamentando siempre, con tristeza en mi corazón, la pérdida de este gran amigo.